¿Su nombre? Sandra. ¿Sandra cuánto? Sandra López. Sandra López, ¿usted desde hace cuánto tiempo que vive acá en Volcán? Desde que nací. Desde que nació. Sí, nací aquí. Coméntenos, ¿cómo fue que empezó todo esto? ¿Vieron venir agua, después el barro? ¿Cómo empezó? Y empezó a llover como a las 8 y algo, 8 y 10, por ahí empezó a llover, pero empezó a llover primero despacio y después ya se largó un chaparrón con todo, que no paró, qué sé yo, en dos horas ya empezó ya, parece como a sonar ya allá arriba. Sí. Así que como a las, qué sé yo, las 10, sonó que reventó con todo y se vio. Parecido, ¿cómo fue el sonido? ¿Parecido a qué se puede asemejar? ¿A un trueno? No, algo así como si hubiera explotado una bomba, algo así. Desde ahí empezó a caer. Y de ahí ya empezó ya por la calle, empezaba por allá, parece que empezó ya. ¿Por la caldera bajó? Claro, y empezó a venir por las calles. Y ya hasta que intentamos poner las cosas arriba, de algunas cosas que pudimos salvar arriba de las cuchetas, ya no había tiempo, tuvimos que salir. Y se vino. Sí. Con todo. ¿Fue más agua, más barro, más piedras? ¿Cómo lo puede describir? Mucho barro, mucho barro. Lodo, mucho. Por eso no se puede avanzar. No bajo podía agua, avanzar. Después agua. Se bajó el lodo, ella va a venir con todo. Son cosas de segundo, eso. Claro, de todo. Sí. Acá ya vino acá. Se entró al pueblo. Ustedes que viven desde acá, aquí desde hace muchos años, ¿hace cuánto que no se veía un fenómeno parecido? Nosotros aquí, bueno, yo prácticamente estoy hace 25 años que estoy aquí. Ajá. Hace 4 años pasó lo mismo, ¿no es cierto? Pero era más suave. Hace 16 años te pasó uno, pero no de tanta magnitud. La mitad, más o menos. Calculando, sí, hace 16 años. Ajá. Y ahora... ¿Pero hace 5 años fue la otra luz? Después sí, hace 5 años más o menos fue, pero no entró... Fueron más leves. No entró al pueblo. Entró, claro, no entró tan fuerte. Ahora ya. Ajá. Y cuéntenos ahora, ¿están tratando de rescatar algunos artefactos? Estamos intentando de no rescatar, sirve nada. Mis hijos, mis chicos están intentando sacar, pero no sé si servirá algo, mira allá la plancha. No sirve nada, está no todo sirve, lleno de llevar los freezer, todo para allá. Yo perdí un montón, dos cocinas, dos heladeras, lavarropa, todo, se me hizo un pomado, todo. Mira lo que saqué, esa roña, ¿ves? Ajá. Que no sirve nada. A mí no me ha sacado, no me da tiempo ni para ser compañero. Todos en ese momento salieron de las casas. Salimos todos, sin nada, con la ropa puesta, porque no ni pensar en que sacar los documentos, nada. Yo tenía mi taller ahí, te enterró. ¿Dónde se están refugiando? ¿Dónde se están quedando por el momento? Ahora, por ahora estamos aquí en la Vialidad. Ajá. ¿Recibieron algún tipo de ayuda? ¿Qué es lo que necesitan? No, no hay nada. Hasta ahora no hay ninguna ayuda. Anoche fuimos... Estábamos en la iglesia y llevaron colchones, pero llevaron 12 colchones, que había tanta gente que a mí por lo menos me daba pena más por la gente que... Así que digo, no se puede, con 12 colchones, nosotros no, con la cantidad que somos íbamos a ocupar como 5 colchones. Y los chicos, ahí había tantos chicos, así que no, les digo, vamos a buscar la casa de mi hermana, fuimos y intentar buscar para... Por más por los chicos, porque yo por lo menos tengo un nene, mi nieto que es de 2 años, que yo le pedí ahí que por favor nos evacúen, nos lleven a Jujuy por la seguridad de los chicos más. Bueno, en última nosotros hacemos cualquier cosa. ¿Y qué les respondieron? ¿Los van a llevar más tarde? Y nos dijeron que teníamos que esperar, pues yo le dije temprano al chico de la ama de la municipalidad, por favor, si nos van a evacuar, evacuanos ahora temprano. No esperé la noche, porque si vos decís que sí, va a seguir lloviendo, evacuanos ahora, llevar a los chicos a Jujuy. Y para los que puedan colaborar con algo, ¿qué es lo que necesitan? Mano de obra para poder recuperar de esto, agua. De todo, ropa, todo. La ropa está toda llena de barro, no sirve nada. No, bueno, ahora, en pagar, ponernos, no hay nada, no hay ropa. Todo. No hay todo, la no cama, tenemos nada. Los colchones, están todo. Así como todo estamos, como decimos, la quedamos. La lavarropa, todo quedó, todo bajo la... Pero lo que más necesitaríamos es una vivienda. Y así sea en Jujuy, donde en algún pueblo más, no sé, donde sea, pero una vivienda para poder empezar de nuevo. Entonces,